Hablamos del sector salud porque el Hospital Oncológico ha ingresado en un paro de 72 horas. Exigen ítems y también insumos. A partir de hoy, aquí en el Hospital Oncológico, trabajadores cumplen un paro de 72 horas en apoyo a sus compañeras que han sido procesadas en el caso del niño Sebastián. Además, están solicitando la dotación de insumos. También ahorita vine a reconsulta, pero veo que está así, pues no puedo. O sea, ¿no recibió atención? No están atendiendo. Ay, señor. Son muchas cosas que uno tiene para decir. Y también para apoyarlos igual, ¿no? Porque es una necesidad que ellos tienen y que en verdad se necesita igual aquí, ¿no? Lo que ellos están pidiendo es obligatorio, es necesario. Tenía que ponerme catéter y hasta ahorita para quitarme el dolor y nada. Estoy esperando eso. Una cosa es lo que dicen que hay todo, que hay, pero otra cosa es estar enfermo y estar aquí. Es muy diferente. En la tele uno escucha de la salud de primero, dice, pero aquí no. De la vesícula que estaba con tumores, detectaron que tenía cáncer desde julio y hasta ahorita apenas me han hecho simulación de radioterapia, pura programación. Un tiempo para sacar la tomografía, otro tiempo para tal cosa y así. Va pasando el tiempo y uno va empeorando, se va debilitando y después dice, ya no aguanta, dice. Realmente es un perjuicio, ¿no?, para todas las personas que están enfermas, pero no hay de otra. De alguna manera tienen que hacerse escuchar también para que nos den una buena atención. ¿Están aquí medicamentos, insumos? De todo, prácticamente todo es lo que falta aquí. Yo quería que me la atiendan ahora, pero como yo vivo para allá, Montero no puede porque mi hija también se perjudica de escuela, o sea, estudia. Y no puede venir yo cada rato, hasta mañana tengo que venir a recoger su análisis de mi hija. Sumado al paro de 72 horas que se lleva a cabo en el Hospital Oncológico, los padres de familia salieron a bloquear las calles, exigiendo al secretario de Salud de la Gobernación y al gobernador Rubén Costas la dotación de insumos y medicamentos. Nuestra demanda de nosotros, la Asociación de Padres de Niños con Cáncer, es por la no respuesta que no hemos tenido de la Gobernación del doctor Oscar Urenda, ¿no? Se comprometió en darnos respuesta sobre los avances de las demandas que nosotros le hicimos, como es el laboratorio caro, internación tanto en sala como terapia intensiva, los medicamentos caros, la extensión del SUMI y las internaciones, ¿no? Entonces él quedó de darnos una respuesta, el avance, o si ha hecho convenio, si no ha hecho convenio, pero hemos quedado en la misma, como antes, o peor que antes todavía, ¿no? Entonces nosotros exigimos al gobernador y al doctor Urenda que vengan, pues que se sienten con nosotros aquí, que nos den la cara, que nos den las respuestas. Ayer nos hemos reunido nosotros y la demanda por parte de la Gobernación está cumplida. Nosotros tenemos en nuestro presupuesto la adquisición de algunos equipos que son los que ellos reclaman. El gobierno siempre falla en el tema de recursos humanos, pero no es motivo para parar.